olviden ver, aunque no se espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo. Por el triunfo de la a la mayor cantidad de personas. Y bueno, este encuentro que tenemos hoy, esta charla abierta, que hemos de realizar, es un tema que sumamente nos atrae muchísimo interés, porque es algo que verdaderamente fue ocultado durante años, hasta hoy, inclusive en la actualidad. Y es por ello que en el día de hoy nos acompaña Antonio Brailovsky. Verdaderamente es un placer que tengamos una figura como la de él acompañándonos para hacer, quizás, como habíamos anticipado, una síntesis, un desarrollo de lo que había ocurrido. Este incidente de Palomares que ocurrió en España en el 17 de enero de 1966, cuando cuatro bombas termonucleares cayeron en la costa de allí, de Palomares, de España, provocando un accidente medioambiental tremendo que fue ocultado por la dictadura franquista durante años.
Y es por eso que hoy nos acompaña Antonio, que verdaderamente es un emérito en estas cuestiones. Ha sido profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, durante más una treintena de años. Que bueno, desde su aporte ha hecho una mirada novedosa, que ha inclusive motivado a sus estudiantes respecto al compromiso social con el medio ambiente. Además, Antonio ha sido miembro de la Asamblea Constituyente de 1994 aquí en Argentina, ha sido defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también ha sido declarado ciudadano destacado de esta ciudad de Buenos Aires. Ha escrito una veintena de libros, inclusive relacionados con la historia y la cuestión ambiental. Además también de la narración de cuentos, que quizás nos hará mención él. Bueno, verdaderamente un referente universitario y que, bueno, tenemos el placer de que nos acompañe. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias por este encuentro. Una pequeña sugerencia. En estos días no me gustaría que me calificaran de emérito por algún otro que anda dando vueltas por ahí. Tal cual. Pero bueno, verdaderamente valoramos, ¿no?, como republicanos, como republicanas, a los verdaderos eméritos, ¿no? No a quienes se apropian de esos nombres y esos cargos que no son elegidos por el pueblo. Gracias. Mira, yo creo que cuando uno habla de historia, uno habla no de cosas que pasaron en el pasado solamente, sino de sucesos que dejan su impronta sobre el presente y que venimos arrastrando. Entonces, por algo hay hechos que se esconden. Así como en Argentina se escondieron los miles de desaparecidos, se escondieron un montón de cosas, porque seguían marcando una sombra sobre la política y la historia presente, lo mismo pasa en España. Hablamos de bombas atómicas que cayeron 4 bombas atómicas sobre el territorio español. Si hacemos una, que por suerte no tuvieron estallido termonuclear, si hacemos una encuesta entre el pueblo español, es interesante saber qué porcentaje de gente conoce el episodio. Yo creo que es bajísimo, y esto un condicionamiento de prohibido pensar en esto, no pienses, porque además no son cosas que hay que investigar mucho. Uno entra en internet, busca incidente de Palomares, un batón de Palomares, en 10 minutos tiene bibliografía suficiente para informar. De modo que vale la pena preguntarnos por qué una información que es muy accesible, no está escondida en ninguna parte, es muy accesible, porque la gente no conoce, no se atreve a conocer, no se atreve a decir esto, y al mismo tiempo cómo hacen las estructuras de poder para negarle a la gente conocimiento de algo que lo tiene a un pico de la mano. Entonces, hubo bombas atómicas que caen sobre el territorio español. Y esto requiere irnos un poco más atrás. Bueno, maldito aparato, ahí ya no tengo que decir. Hay ruido de fondo que creo que no es en casa. Como que de algún sigo intentando. Lo que decía es que lo que nos interesa de la historia es la
la sombra que esa historia deja sobre el presente y el modo en que nos condiciona el pensamiento a punto tal que una información que es accesible, que está a un clic de la mano de millones de personas, la gente la ignora. Entonces, es algo un poco peor que la censura. Es la autocensura de no investigar, de no rastrear algo que lo tienen ahí, del otro lado de la pantalla, al lado del teclado, y no lo ven. Entonces, para ver, y por favor, si empeora la conexión, avísenme y repetimos, para ver qué es, gracias, para ver el contexto de lo que nos está pasando, habría que ir un poquito más para atrás, dar un marco histórico, es decir, por qué estas bombas atómicas cayeron sobre el territorio español. Y nos vamos al fin de la Segunda Guerra Mundial, donde está muy claro, ganaron los aliados, perdieron los nazis, y hay un movimiento internacional en contra de los aliados de los nazis. Principalmente el franquismo, que fue un aliado militar de los nazis, teniendo en cuenta que no solo hicieron una guerra civil, sino que además mandaron tropas contra la Unión Soviética. Había muchos motivos para cargarse a Franco. En ese momento, Franco hace el malabarismo, el juego de malabarista de cambiarse de bando y transformarse en aliado, en occidental, etcétera, etcétera. Se reacomodan las alianzas en función de la Guerra Fría contra de Occidente, con las comillas que quieran, contra la Unión Soviética. Primeras víctimas de esta alianza entre el franquismo y los Estados Unidos, las primeras víctimas son los republicanos que han actuado como espías antinazis en territorio español. Esos republicanos vigilaban todas las conexiones del régimen de Franco con los nazis e informaban a los servicios norteamericanos. Había una alianza entre agentes republicanos en España y espías de Estados Unidos, dado que es mucho más fácil para un español actuar como espía en España que para un yanqui. En el momento en que termina la guerra, cuando los republicanos españoles dicen nosotros colaboramos con los aliados, queremos que ustedes colaboren con nosotros para restablecer la democracia en España, es que los yanquis los abandonan. Algunos van al exilio y probablemente otros hayan sido entregados por sus propios socios norteamericanos, entregados a la policía de Franco. En ese momento es que se produce el vuelco de Franco hacia el occidente. Y allí Franco necesita entrar a un sistema internacional en el cual casi no tiene aliados. Recuerden, por varios años, el único aliado internacional que tuvo fue Perón, con todo el envío de alimentos, etcétera, etcétera. Pero el principal adversario de Franco en la primera posguerra fueron los laboristas ingleses. Apenas termina la guerra, ganan los laboristas las elecciones en Inglaterra. Los laboristas tenían un enfrentamiento con Churchill, Churchill de derecha, tanto que Churchill siempre dudó que la guerra, que fuera bueno estar aliado con la Unión Soviética, si no hubiera sido mucho mejor estar aliado con los nazis contra los rusos. Churchill, fuertemente anticomunista, fuertemente ultraderechista. La historia lavó mucho la imagen de política de Churchill. Y los laboristas, enfrentados a Churchill, atacan a Franco y bloquean toda cuestión de hacerle un lugarcito a Franco o al franquismo en el sistema internacional. Se arman los mecanismos institucionales y militares de la Guerra Fría y en ese momento
Los norteamericanos dicen necesitamos bases aéreas en Europa para la posibilidad de atacar a Unión Soviética o contraatacarla en caso de amenaza, etcétera, etcétera. Y la negociación con el franquismo de los militares yanquis se conoció después por documentos desclasificados en Estados Unidos. Hubo mucho más documentación desclasificada en Estados Unidos que documentación desclasificada en España durante el periodo democrático. Por supuesto, nadie espera que el franquismo desclasifique nada. Pero aún en el periodo democrático, cuenta el profesor Moreno, autor de un libro, La historia secreta de Palomares, que consiguió mucha más información en Estados Unidos que en España. Información confidencial desclasificada. ¿Qué pasó allí? Que los militares planteaban, queremos acuerdo con Franco y poner bases militares. Y hubo una cosa de enfrentamiento político en Estados Unidos. Los demócratas decían, Franco es un nazi, no queremos saber nada con el franquismo. Los republicanos decían, el enemigo son los rusos, ¿qué nos importa qué fue Franco en el pasado? Franco es aliado nuestro. Ahora, cuando se discute en comisiones, por lobistas, en el tema de qué puede aprobar el Congreso norteamericano, los republicanos tratan de llegar a un convenio, acuerdo internacional, tratado, etcétera, etcétera. Los demócratas se lo bloquean y lo único que hay es un acuerdo entre poderes ejecutivos que no puede pasar por el Congreso norteamericano porque perderían el acuerdo con el franquismo. Entonces, hay un acuerdo militar entre presidentes, entre jefes de Estado. Y tal como venía a la mano, Franco ofrece, básicamente cede la soberanía, ofrece condiciones que otros aliados norteamericanos no le daban. Por ejemplo, en el caso de las bases norteamericanas en Canadá, Estados Unidos tenía bases militares durante la Guerra Fría en Canadá para que hicieran el recorrido transpolar. Van a estar cerca del círculo polar para dar la vuelta, si quieren, por encima del globo terráqueo. Y Canadá había puesto una cantidad de condiciones muy rigurosas sobre dónde estaban, cuántos aviones tenían, qué tipo de armas ponían, tenían que avisar y pedir permiso antes de despegar, aterrizar, hacer esto, hacer lo otro. Lo que Franco hizo fue dejarles la absoluta iniciativa a los norteamericanos, no tenían que pedir permiso para ninguna cosa, sino simplemente informar. Y a lo que llegan estas informaciones desclasificadas era que informaban cuando tenían ganas de informar. El hecho es que Franco entrega la soberanía, literalmente la soberanía, porque tener bases militares en tu territorio sin ningún control y sin siquiera la obligación de informarte qué van a hacer es entregar la soberanía. Es un ejército prácticamente de ocupación. El uso de estas bases. Los Estados Unidos estaban interesados, y aquí hay que pensar no en Europa, sino en el planeta, en un sistema de control que permitiera tener montones de bombardeos nucleares en el aire todo el tiempo, insisto, en el aire. Había bombarderos nucleares
en el aire, es decir, sin bajar durante un periodo importante, abastecidos con recarga de combustible, volando por distintas rutas de patrullaje. Así como Canadá interesaba por la ruta transpolar, España interesaba por la ruta hacia el Medio Oriente. Y no solo España, sino también las bases norteamericanas en las colonias españolas en Marruecos. Sobre esto, alguna línea al pasar, pero no solo hubo bases yanquis en España, sino que también las hubo en el Marruecos español, tema del cual parece que la información disponible es más oscura aún, al menos hasta ahora. Rastrearemos un poquito más, pero con lo que hoy sabemos, lo sabemos sobre el territorio europeo de España. ¿Dónde estaban estas bases? Había cuatro bases, en Gibraltar, en Cádiz, había base cerca de Madrid, cerca de Zaragoza y cerca de Sevilla. Y hubo una polémica, porque además, si bien no se decía nada públicamente, pero el tema era que los militares le preguntaban a Franco, bueno, tener una base nuclear al lado de Madrid, otra nuclear al lado de Sevilla, otra nuclear al lado de Zaragoza. ¿Qué significa esto si se desata una guerra? Y una cantidad de negociaciones y de discusiones donde los norteamericanos enviaban especialistas que hacían todos los dibujitos de los círculos, de la superposición de planos y demás, como para demostrar que aunque enviaran bombas atómicas, tiraran bombas atómicas sobre esas bases militares, en realidad el viento dispersaría para otro lado de los radionucleidos y ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde se lo creyeron los militares españoles? ¿Hasta dónde no se lo creyeron? ¿Hasta dónde Franco les dijo cállense y acepten esto porque es una cuestión de Estado aceptarlo? Pero allí hay una interna donde claramente un militar profesional de carrera se da cuenta que está poniendo a su país en riesgo, cosa que los norteamericanos no hicieron. Es decir, las bases aéreas militares de Estados Unidos fueron colocadas lejos de las grandes ciudades. Las bases en Estados Unidos. En España, las bases militares norteamericanas estaban cerca de estas tres grandes ciudades, Madrid, Zaragoza y Sevilla. Y en lugares en los que no entrarían en el círculo de la deflagración, pero sí entrarían en la dispersión de radionucleidos, lo que significaba claramente una amenaza. Insisto, sobre qué hacían en Marruecos todavía no llegué. Pero con esto ya era bastante. En medio de esto, un día, este día que decían, en enero, del 66, ahí chocan dos aviones. Choca un avión bombardero que transportaba bombas atómicas con otro, un avión de combustible, avión que tenía que enchufarle el caño, pasarle el combustible, la nafta de avión o lo que sea, y largarlo que el otro siguiera su viaje. Un error, una mala maniobra, una falla de los instrumentos o lo que fuera. El hecho es que los dos aviones están tan cerca que chocan. Muere parte de la tripulación, algunos se salvan, algunos se tiran paracaídas y logró llegar. Otro se tiró en paracaídas y el paracaídas no se abrió. Creo que hubo cuatro sobrevivientes sobre 11, 11 hombres entre ambas tripulaciones sumadas. Cayeron cuatro bombas, una se recuperó entera, dos cayeron y estallaron. No fue un estallido nuclear, estallaron por un explosivo que tenían, que no sé qué función cumplía,
explosivo tradicional, tal vez impedir que en caso de accidente las encontraran enteras, y la otra fue parar al mar. Entonces, la que estaba entera la encontraron, la levantaron, se la llevaron rápido a Estados Unidos, pusieron un montón de buques. Ah, perdón, me olvidaba de decir, en una de las bases norteamericanas había y sigue habiendo buques de guerra norteamericanos sobre el Mediterráneo. Entonces mandaron todos los que tenían y submarinos especiales y con ayuda de pescadores que vieron caer la bomba, después de varios meses, creo que 8 meses, levantaron la que estaba en el mar. Las otras dos se rompieron en montones de pedacitos, y aquí empieza la historia de las dos bombas que cayeron sobre Palomares, una pequeña localidad de Almería, muy pequeña, algo así como 100 casas tenía en ese momento y demás, pero allí hubo una dispersión de material radiactivo, principalmente plutonio, pero hubo varios materiales radiactivos también provenientes de la bomba. Algo fue al mar y hubo un intento norteamericano de saneamiento de esa zona, que fue más un simulacro de remediación. Hicieron, llevaron una cantidad de tierra radiactiva, una cantidad de partículas que encontraron, algunos pedazos que consiguieron levantar, pero el personal que colaboró con ellos, gente de Guardia Civil, locales, que es lo que en Argentina llamaríamos vaqueanos, es decir, guías locales que fueran indicando por el terreno, campesinos, gente en general, trabajó sin ninguna protección. Sobre ellos hay el tema del desarrollo de cánceres a lo largo del tiempo. Los norteamericanos llevaron una cantidad enorme de material radiactivo en contenedores, se lo llevaron a Estados Unidos para su tratamiento, pagaron una indemnización incompleta, en algún momento dejaron de pagar. En 2010 apareció una zanja en la cual habían enterrado materiales radiactivos para esconderlos. Obviamente el material radiactivo no se trata enterrándolo, eso se puede hacer con la basura domiciliaria, y ya es bastante escandaloso hacerlo con la basura domiciliaria, pero encontraron zanjas con material radiactivo, un pequeño escandalete internacional que se resolvió con que los norteamericanos pusieron algo más de plata para silenciar al gobierno español. Mientras tanto, hubo algunos hechos, si quieren, mediáticos, publicitarios del régimen, como por ejemplo el embajador norteamericano y el ministro Fraga e Iribarne se bañaron públicamente en la zona en que dijeron había caído la bomba atómica, en un noticiero de Nodo que se distribuyó por todo el país, mostrando que no había problemas en bañarse en la zona en que habían caído las bombas. Después se supo que el show había sido montado en otra playa parecida a la de Palomares, no en la misma zona del accidente o del incidente. La cosa es que la Universidad de Barcelona hizo algunos estudios sobre prevalencia de cáncer en la zona de Palomares y en otras localidades que tomaron como testigo, localidades de la zona con niveles sociales parecidos, con actividad productiva parecida, y encontraron que el índice de casos de cánceres en Palomares era mucho más alto que en localidades semejantes. De todos modos,
se simuló un estudio epidemiológico que nunca se hizo. Durante el régimen franquista hubo estudios falsos, estudios epidemiológicos con datos médicos falsificados, los con índices de radiactividad falsificados, así todo este tipo de cosas. Y durante la democracia se hizo lo posible por tanto bajo el régimen conservador como bajo el régimen de esas cosas mejor no hablar, empecemos para adelante, encaminemos todo, o hablemos de otros temas. Este tema entonces tuvo un acuerdo casi unánime entre la dictadura y los distintos representantes de la democracia, tanto de izquierdas como de derechas, para reducirlo a su mínima expresión. Y fueron activistas ambientales o activistas académicos los que continuamente están reflotando el tema, diciendo no se olviden de Palomares. El hecho es que la zona no ha sido remediada y las víctimas no han tenido la indemnización adecuada. De ahí obviamente España no ha hecho el reclamo necesario ante Estados Unidos. Pues, igual hay cosas a reconocer que han mejorado, como por ejemplo el otro día vimos una noticia hace un tiempo en que el presidente Trump se quejaba de que entre sus aliados de la OTAN España tenía un presupuesto militar demasiado bajo, que tenía que gastar mucho más en prepararse para la guerra. En medio de esto hay una cuestión oscura que incluye silencio en cuanto a los reclamos con respecto a Estados Unidos, silencio en cuanto a discutir cuándo se van las bases norteamericanas de España, que si estaban por una guerra fría, la guerra fría terminó y los yanquis siguen en España con armamento. La pregunta es para qué los queremos. España sí siguió enviando tropas a conflictos internacionales como el de Irak, impulsados por Estados Unidos, en el cual no tenía nada que hacer, por eso sufrió atentados, como el de Atocha, y España sigue vendiendo armamento prohibido, a países de Medio Oriente como Arabia Saudita. En estos días se denunció, gracias a la presencia de nuestro simpático ex rey en Medio Oriente, se denunció que Arabia Saudita utiliza morteros de fabricación española para masacrar a los habitantes yemeníes. De modo que este episodio en realidad se enmarca en un conjunto de cuestiones que tienen que ver con secretos políticos y secretos comerciales. La democracia requiere que se blanquee todo, que se discuta todo y que efectivamente los españoles digan queremos seguir teniendo bases extranjeras en nuestro territorio o no las queremos más, queremos seguir mandando tropas a otros países o no queremos seguir mandando tropas a otros países, meternos en otras guerras, queremos vender armas a países que cometen crímenes con ellas o queremos vender motores para tractores en vez de cañones. Este creo que es uno de los temas que debería ser discutido en este momento. Yo llego hasta aquí, no sé si abrimos un diálogo. Bueno, la verdad que verdaderamente es impactante lo que estás comentando, más aún todo este ocultamiento, toda esta cuestión secreta que se mantuvo, ¿no?, en la democracia, y que inclusive hasta el propio Zapatero le han preguntado en su momento, siendo presidente de España, qué había ocurrido, ¿no? Porque
tal como mencionabas, no hubo una descontaminación, ¿no? Dentro de lo que es el área de Palomares. Fue incompleta la de Palomares. Llevaron una, digamos, hicieron lo superficial que se hace en una emergencia, que es llevarse lo más visible. Como para hacer el show que limpiaban y después la oficina nuclear española dijo que estaba limpio y que estaba todo igual que antes. Cosa que si siguen midiendo lo plutonio en la actualidad, obviamente no lo hicieron. Y siguen encontrando, en el 2010 encontraron una zanja escondida con plutonio a 3 metros bajo tierra. Bueno, en una zona rural tal vez haya alguna otra. Claro, exacto. Y bueno, ahí en relación con lo que comentabas, que bueno, hiciste mención sobre que algunas preguntas nos están llegando sobre el papel que tenía Fraga Iribarne, ministro de información de Franco en esos momentos, sobre este ocultamiento de los hechos, ¿no? Tuvo un papel relevante en el acuerdo con el embajador norteamericano, incluso con las fotos que mencionabas que no habían sido justamente allí, sino en otro lugar. Sí, digamos que el rol de cualquier funcionario en una dictadura es seguir las instrucciones de su jefe. Eso era lo que cabía esperar de Fraga. Sí, totalmente. El mismísimo silencio atroz que venía de ya algunos años. Otra de las preguntas y comentarios que nos llegan es decir que Franco cedió ante Estados Unidos un sitio de su territorio como patio trasero para sobrevivir, ¿no? Absolutamente. Es decir, entregó la soberanía de un espacio en el cual los norteamericanos tenían carta blanca para actuar. Y el ejemplo de Canadá, porque en Canadá les pusieron condiciones. La dictadura franquista no les puso condiciones. Hagan lo que quieran, formalmente informen. Porque con el pretexto de que si se viene la guerra atómica no vamos a tener tiempo de informar, entonces no informaron nunca. La guerra atómica no se vino, pero por si acaso no informaba. No sé ahora cuál es el convenio, qué informan y qué no informan, pero realmente no veo motivo para que estén. Claro, sí, totalmente. Bueno, te sigo comentando, nos siguen llegando mensajes, comentarios desde España, del área desde Zaragoza. Leandro dice, fenomenal la charla, Antonio, te sigo desde mi trabajo. Así que, bueno, por eso hablábamos de que pasamos los muros, ¿no? Con estos encuentros virtuales. Otra de las... Gracias. Sí, dime. Leandro. Otra de las preguntas que nos llega es de Antonio, de aquí de Buenos Aires, que nos hace una consulta en cuanto a la contaminación que conllevó las bombas caídas sobre el plutonio y a nivel territorial, incluso hacia la gente, ¿qué impacto tuvo esto? Mira, los estudios son incompletos. Hay algunos puntitos y que es Wikipedia, pero de todos modos requiere un cuadrícula y un estudio punto por punto de cada uno, de muestras en cada uno de los puntos y al mismo tiempo un estudio epidemiológico sobre la población. Lo que se hicieron fueron estudios parciales sobre suelos y estudios de salud comparativos con otras localidades, pero ya te digo, con el estudio epidemiológico completo no llegó a hacerse, se prometió y se diluyó. Igual lo que sí se sabe por los informes médicos es que hay más cáncer, así que obviamente el plutonio no se va rápido. Pueden ser unos cuantos miles de años, de modo que
no se va naturalmente con facilidad. Lo que pasa es que es más barato y más fácil sacar la parte más concentrada. Cuando está más diluido, ya es mucho más costoso entrar a rastrearlo, porque es peligroso en cantidades que se detectan con instrumentos, no es que uno vea en el piso una manchita gris. Hay que detectarlo con instrumentos. Perfecto. Aquí Claudia de Mar del Plata nos pregunta cómo ve la posición de España con respecto a la política internacional relacionada con esto que mencionamos y si piensa que siguen en pie los acuerdos que hizo el franquismo con Estados Unidos. Supongo que algún acuerdo habrá cambiado porque eran acuerdos renovables, es decir, no eran eternos, se renovaban cada 10 años y probablemente hayan cambiado algunas cláusulas, pero lo que sigue en pie es que hay bases norteamericanas en territorio español, que no veo ningún motivo para que sigan y que sería muy bueno que se planteara como un objetivo político empezar a discutir la retirada de esas bases. No tienen nada que hacer allí. Exacto, sí, que lo más sorprendente. Y relacionado a ello nos pregunta también Mario, bueno, verdaderamente tenemos muchas preguntas, ¿no? Espero que no cansarte con... Para charlar el tema, además de estando en pandemia. No. Totalmente. Le encontramos la vuelta, ¿no? Nos pregunta si te parece coherente la supervivencia de la ley de amnistía vigente en España. Mira, no solo no me parece coherente, sino que la interpretación de la ley ha sido excesiva. Ha sido excesiva, porque cuando el juez Baltasar Garzón empezó a investigar, lo echaron rápidamente, podía haber investigado para saber la verdad, ni siquiera para imputar a alguien, porque estaban amnistiados. Pero una cosa es investigar para decir este tipo es un asesino, y otra cosa es investigar, quiero saber qué pasó. No lo dejaron investigar para saber qué pasó. De modo que hay una cuestión absolutamente excesiva. Ahora, son crímenes contra la humanidad que deberían juzgarse como corresponde, no solo en los casos de los crímenes abiertos, sino en los casos de encubrimiento. Es decir, yo escondo en mi casa a un tipo que mató al vecino. Fuente, por haberlo encubierto. Bueno, cubrir crímenes contra la humanidad tiene que ser considerado también un delito. Estamos hablando de algunos tipos importantes que no apretaron ningún gatillo, que no torturaron a nadie, pero que encubrieron crímenes contra la humanidad. De modo que yo creo que la querella debería ir también por los encubridores, o por lo menos la denuncia pública. Esto es, encubrir un crimen contra la humanidad es un delito. No el mismo que matar gente, pero también tiene que ser un delito. Vale, perfecto. Y bueno, agregando con ello, aquí nos preguntan si conoce algún accionar de las víctimas en la justicia sobre este hecho y si se ha podido avanzar, en el caso de que así fuere, sobre esta cuestión. Bueno, está la querella argentina sobre la cual los amigos de la Federico García Lorca podrían hablar mejor que yo porque están mu mucho más activos en el tema. Ah, pero ya el hecho de que haya que juzgar crímenes contra la humanidad ocurridos en España, en un país que está a miles de kilómetros, nos da una idea de la poca disponibilidad que hay en el sistema institucional español para aceptar estos temas. Yo creo que hay
una complicidad de sectores políticos de derechas, por supuesto, pero también muchos de los sectores políticos que dicen ser de izquierdas, que dicen no, si movemos esto vuelve la dictadura, nos vuelven a matar a todos, haya paz, digamos, la democracia se basa en que no vamos a... Yo creo que en algún momento hay que moverlo. Estoy total. Ahí nos hacen una aclaración que cuando hablaban sobre el accionar de las víctimas era en relación a los palomares. Nos están escribiendo ahí las redes. Si de alguna forma esta repercusión que ha tenido la cuestión de los palomares y esta atrocidad que cometió el Estado norteamericano se llevó hacia alguna cuestión jurídica, ¿no? De reparación. No lo sé, no lo sé. Supongo que si lo hubieran hecho aparecería rápidamente en una búsqueda de internet, de modo que sospecho que no lo hicieron o no lo pudieron hacer, o les dijeron, ya te desconoce, desconociado. No, no eran momentos los de la dictadura en que se pudiera hacer un juicio por cualquier derecho social o humano, y los primeros tiempos de la transición también fueron tiempos en que había mucho miedo. Si uno ve el miedo que hay ahora, inclusive el miedo que están agitando los diarios de derechas sobre el tema de no nos amenacen con república porque vuelve la guerra civil, bueno, uno imagina el miedo que debe haber habido hace 30 o 40 años. Claro, sí, totalmente, ¿no? Y más aún, que como explicabas, no fue algo como lo que ocurrió en Nagasaki, que hubo una explosión, ¿no? Y un terrible acontecimiento, pero este ocultismo que se ha hecho a lo largo del tiempo hace que la gente también pierda un poco la memoria, ¿no? Y el desconocer, ¿no? Quizás alguien transita por Palomares. Porque está por allí de paso, de vacaciones, y no toma un real conocimiento de lo que había ocurrido, ¿no? Realmente. Es que además la contaminación radiactiva no se ve. No se ve, no se puede captar por los sentidos. Entonces, en la medida en que no se capta por los sentidos, es distinto ver un bosque quemado, un edificio volado por una explosión, que no ver nada. Claro, exacto. Sí, totalmente. Y no, al no percibirlo, así que, bueno, como si no hubiese ocurrido. Aquí también nos consultan si en materia ambiental hubo algún partido político en España que haya tomado esta como posta, ¿no? Esta cuestión, si se haya planteado alguna vez a nivel institucional o si propiamente en materia ambiental. ¿Sería posible que este gobierno actual de España pueda afrontar esta cuestión? ¿O si verdaderamente es una cuestión de revisionismo histórico, de memoria, verdad y justicia sobre el franquismo, ¿no? Sobre un todo. Yo creo que es sobre el franquismo, pero también sobre las responsabilidades de ocultamiento posteriores al franquismo. No lo sé, no lo sé, no vi declaraciones políticas, pero tal vez haya alguna movilización política local o alguna que simplemente yo no vi. Esto tal vez los compañeros que residen en España puedan decirlo mejor. Perfecto. Bueno, aquí más comentarios. Excelente, sumamente interesante. Muchísimas gracias por la charla. Nos comentan también que ese ocultamiento ha sido típico de la estrategia del franquismo por parte de una política del terror que aún hoy alcanza las causas inclusive de los desaparecidos. Sí, claro. Pero Bueno, no, no, sí. perdón, yo no, a esta altura
Franco está muerto hace 40 años. Hablemos de los responsables actuales. Hablemos de los que ahora no quieren hablar, hablemos de los que ahora quieren tapar, hablemos de los que ahora quieren esconder estas cosas. Yo, digamos, ya sabemos todo lo que hizo la dictadura. Es el momento de enjuiciar a los responsables en democracia. Totalmente, sí, sí, a hacer de esto un olvido y una cuestión de memoria histórica no hace a una reparación, ¿no? Que hoy se tiene que llevar. Por eso me sorprendía alguna de las preguntas sobre quizás la falta de institucionalidad para tratar este tema. Más aún si mencionabas que puede tardar cientos de años en poder sanear esta cuestión sobre las consecuencias ambientales que conlleva esto, es realmente preocupante, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero además, lo que nos interesa de esto, más allá de la anécdota, es disparar el debate sobre las debilidades institucionales. ¿Qué pasa con instituciones que aceptan el borramiento que hizo el franquismo? Bueno, ahora ya es responsabilidad de ellos. Sí, totalmente. Cuando hablaban en estos tiempos, ¿no?, de la figura del monarca Juan Carlos, ¿no?, como si hubiese sido una persona que en el golpe de supuesto golpe de Estado, ¿no?, con Tejedo, en aquel atravesamiento que se hizo en el Congreso y que él salió como un padre de la democracia, como también en su momento fue Fray Iribarne, ¿no?, otro personaje nefasto de la historia, vengan a hablar hoy de que son demócratas, ¿no?, que se acostaron siendo dictadores y se levantaron siendo demócratas en un pacto del 78 que no se le dio elección al pueblo. Por eso hay que reclamar plebiscito, ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo. Creo que la fuga del rey emérito es ya un buen motivo para empezar a discutir si los españoles quieren seguir teniendo no solo rey, si quieren seguir teniendo títulos de nobleza, porque hay un engaño interesante, y es que te dicen que la nobleza no cuesta nada, sino que no cobran como cobraban antes. Los únicos que cobran son los de la Casa Real, pero los condes, duques, marqueses y esos parásitos no cobran del Estado. Pero están cobrando porque todos los castillos están desgravados, porque son patrimonio. Entonces, yo por mi departamento pago impuestos, vos pagás por el tuyo. Ningún conde, duque o marqués paga impuestos por su castillo. Y lo que ellos no pagan, está pagando otro español, el que sí paga por su piso, su departamento, su automóvil. Entonces, cuando uno dice monarquía, casa real y nobleza. Dice todo. Sé que el tema sea mucho más complicado que el señor que se fugó y el otro que vive en esa. Sí, sí, es un tema que bueno, verdaderamente hoy en la actualidad, quizás a quienes vivimos en Latinoamérica nos hace impensable, ¿no?, tener la figura de un monarca. Más allá de que nuestro anterior presidente pidió perdón al señor Rey porque nos independizamos un 9 de julio, pero vemos impensable la figura monárquica, ¿no? Perdón, querido Rey. Querido Rey, tal cual. Sí, 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 sí. Son cuestiones que vemos quizás con... Bueno, yo lo miro con preocupación para no... Me río para no llorar, ¿no? Verdaderamente, pero
son cuestiones que hay que tratar, que hay que hablar hoy en día, como decías, teniendo en cuenta de que España desconoce su pasado y que hasta que no haya una revisión histórica, una reparación, no se va a poder pensar en un nuevo modelo de Estado. Bueno, el rol nuestro, yo soy docente, de modo que el rol nuestro es ayudar a que la gente reflexione. Y verdaderamente estamos muy agradecidos de que nos acompañes hoy. Sinceramente es un placer. Verdaderamente la repercusión de la actividad ha llevado romper los muros y hemos llegado incluso hasta propiamente España, ¿no? Y por eso agradecerte que nos acompañes en este encuentro, Antonio. Sinceramente es un tema que interesa muchísimo reflejar, que es una cuestión que hoy, como tal decías, está vigente y bueno, aprendiendo un poco cada día. Así que verdaderamente, no sé si querés comentar algo más al respecto y si no, bueno, dar un pequeño cierre o de conclusión a este encuentro virtual. Las conclusiones hagan ustedes. Simplemente, si les interesa, sigamos con estas charlas cuando ustedes quieran. Planifiquemos alguna otra si estén dispuestos a escucharlo y reflexionar sobre esto. Bueno, perfecto. Bueno, desde ya agradecidos y agradecidas y como sabrán, podrán ver este video que ahora está en vivo, que luego va a quedar impactado en las redes sociales de La Lorca para que, bueno, podamos revivirlo siempre que quieran poder memorizarlo. Así que muchísimas gracias, Antonio. Gracias a la compañera Laura Púa que hizo el nexo para encontrarnos contigo hoy. Y bueno, será hasta una primavera republicana, ¿no? Que esperemos que sea pronto. De acuerdo. Hasta la re de siempre. Gracias. Un fuerte abrazo. Llevar al pueblo a la emancipación, alza la voz.